siempre, ¿sabes qué? Tengo una muy buena noticia para contarte. Mira. Cocinas Florencia va a donar una cocina con horno y parrilla autolimpiante al comedor, hogar o fundación que nos escriba su historia en el muro de Facebook de Mil Manos. Escuchaste bien, ya mismo podés empezar a escribir tu historia en nuestro Facebook porque seguimos donando cocinas, así que no te lo pierdas que está buenísimo esta oportunidad que te estamos dando. Me encanta seguir regalando. Está bárbaro. Muy bien, vamos a recibirlos. Ahora volvemos. Ahí está, estábamos viendo nuestra cocina. Recibimos a nuestros invitados del día de hoy. ¿Te parece bien? Este grupo de jóvenes que nos visita, Inti y Constanzo, por acá, 18 años, estudiante del Mariano Moreno, ¿es así? Así es, muy bien. Le pagando con el aplauso. Aplauda, aplauda. Acompáñenlo con los aplausos. Ahí va. Martina, por supuesto, que se queda con nosotros para charlar. Y por este lado tengo a Francis Fernández, 17 años, estudiante del Falcone. Y a Lautaro Rec, 23 años, periodista. Exacto. Un aplauso para ellos también. Estábamos hablando con Martina, porque hablábamos de los límites en el día de hoy. Y hay algo como muy claro, que a veces uno siente que ponen límites, a veces por alguna razón en particular. Con vos vemos que tenés como esa reacción, que sos como reaccionaria, pero venís de una historia con tu mamá, con tu familia, bastante compleja. O sea, tiene un sentido. Claro. Contanos cómo fue ese proceso para llegar a demostrar eso, ¿no? Claro. Yo creo que a ella lo que le pasa con la autoridad es que, digamos, quizás ella no siente que nadie se interese por ella. Entonces es una clara manera de querer llamar la atención, como que ella quiere llamar la atención todo el tiempo, desafiando a la autoridad y en un punto para mí es como un reclamo de afecto del papá, como que esté más presente el padre también. No es que ella solo se quiere pelear por pelearse, y algo de lo que me gusta mucho de ella es todo eso, como toda esa coraza que tiene y que en el fondo es súper frágil, digamos. Eso me gusta mucho de ella. Francis es militante y yo creo que haciendo eso que hace, que es militar, todo el tiempo juega con los límites, todo el tiempo juega con la autoridad, ¿no? ¿Dónde vos podés ver esa franja, esa línea? En realidad, sí, yo sobre los límites que hay sobre la autoridad, autoridades tenemos en todos los ámbitos, desde la casa hasta el colegio, porque claro, la autoridad en la casa es el padre, la madre, en el colegio es el profesor, el director. Y en la militancia, digamos, es el responsable también el que te va guiando y que te va poniendo límites, que a uno lo van formando en sí. No es tan bueno también poner límites en todo, pero también sirven en cierto punto de poder no irse al pasto, por así decirlo, y poder estar siempre en una línea llamada sobre la vida, digamos. Para ser revolucionario está bien, tenés que pasar un par de límites, pero siempre con control y con esos ámbitos. Lautaro, vos, que sos un poco más grande, ¿en qué crees que son necesarios los límites? ¿Dónde crees que tiene que haber límites sí o sí? No sé si dónde tiene que haber, digamos, que mirando el tape veía que había como una cierta crisis frente a los límites y me parece que hay un desfasaje tanto en la escuela como en la autoridad, hay un cambio del rol de la familia, como él decía, de la militancia, digamos, hay... Hay una frase de Salvador Allende que decía que ser joven y no ser revolucionario era un error casi biológico, digamos. En la adolescencia, el transgredir las normas está constante, digamos. Entonces las normas estipuladas como paredes quizás no sirven tanto y es hora de buscar unos nuevos límites, digamos. Y límites yo creo que ver con los excesos, eso es lo esencial, digamos. Donde se vuelve excesiva la cosa es en donde empieza a golpear, digamos, donde no empieza a funcionar. Inti, ¿vos cómo te llevas con los límites? Bien, o sea, me parece muy interesante lo que plantean los dos compañeros recién. Yo también soy militante de mi centro de estudiantes y milito también en una organización estudiantil. Estoy terminando secundario, o sea que también lo veo de cerca en todo lo que son mis compañeros. En mí mismo, ¿no? O sea, cómo los adolescentes reaccionamos ante los límites. Pero me parece que lo fundamental... si uno tiene que analizar los límites, por lo menos en el aspecto de la militancia, sobre todo pensar qué límites ideológicos se pone uno a la hora de militar también. O sea, hasta dónde se puede construir la política entendida como el viejo discurso de bueno, es política, así que hay cosas que valen. Y está bueno pensarlo también como militar, digo, desde la perspectiva de la militancia, sí. Pensarlo desde una militancia quizá prefigurativa, o sea, pensar militar como queremos que sea la sociedad en un futuro y no como está
corrompida, o sea, tratar de que la sociedad no nos ponga esos límites y tratar de nosotros mismos entender que los límites existen siempre y cuando nosotros nos veamos reflejados en ellos, digamos, o sea, los aceptemos. Sí. Yo quería preguntarte, como militante, bueno, a partir de la crisis educativa y ustedes participaron en la toma de los colegios, ¿cómo es ponerle un límite a la autoridad que ya de entrada nos desautoriza por ser jóvenes y cómo se logra eso en colectivo, que sea un montón de alumnos? De y gente? Sí, en realidad los límites que te va poniendo la autoridad se pueden quebrantar. Una sola persona no puede ir y decir, no, esto no va a ser más así. La toma en conjunto, porque digamos, nosotros la autoridad que teníamos que, o los límites que teníamos que pasar, era sobre el gobierno de Capital, justamente con toda la lucha, con el cambio de currículas, pero sabíamos que 20 personas no íbamos a conseguir. Por eso también, justamente con el Mariano Moreno, que fue otro de los colegios que tomó, llegando a 64 colegios tomados, fue donde conseguimos sobrepasar ese límite de individualismo para todos los colegios y poder conseguir el logro que llegamos a través de las tomas y poder conseguir lo que pedíamos. Nosotros hablamos de límites, los escuchamos a ellos, sí. Tenemos nuestra tribuna que también seguramente va a opinar y salimos a preguntarle también a la gente qué límites tiene. ¿Querés que lo veamos? La calle opina. ¿Qué límites tenés vos? Mirá. Los límites de los jóvenes un poco están dados en función del momento que les toca vivir. Los límites son muy difíciles de poner, todo depende en qué función, de qué momento se tenga que poner el límite. ¿Por qué se los ponen? Para que tengan un futuro mejor. En mi caso pongo límites a mis hijos porque creo que es importante para cuando sean grandes que sepan respetar a la gente. Generalmente uno pone los límites cuando lo que uno o los demás están haciendo va a influir sobre terceras personas, ¿viste? Yo pongo límites en el caso de las salidas, los horarios para volver a casa, con quién se juntan, en los estudios. Bueno, en mi caso yo no tengo demasiadas razones para ponerle límites a mis hijos porque nunca se han excedido en lo que han hecho. Todo adolescente tiene que poner un límite porque así es como está la sociedad. Yo en mi caso no pongo límites porque quiero que mi hija crezca feliz y contenta sin límites. Está bueno también como preguntarnos los límites que ponen en exceso. Muchas veces pasa, no sé, si les ha pasado que los límites, los padres por ahí antes que nada ponen un límite, te dicen primero que no. ¿Qué pasa cuando no es justificado y es siempre no, 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 no? Uy, mamá, siempre no. Claro, en realidad desde ese punto siempre está el debate y el intercambio. En mi casa, por ejemplo, yo tengo una madre bastante permisiva, pero quizá cuando empecé a militar llegaba tarde a mi casa y los límites también se me aflojaron con el horario, diciéndome, bueno, ahora empecé a llegar a las 10, todos los días a las 10, quizá a las 9, pero siempre hay un intercambio desde mi punto de vista personal, digamos, siempre hay un intercambio que se puede negociar todas las cosas. Pero siempre igual sí hay límites que te ponen antes de que lo puedas hacer y te dan más ganas de hacerlo, como diciendo, pero tengo ganas de probarlo, ¿por qué no? Ahora chicos, una pregunta, digo. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está el momento en el que uno se zarpa? Es decir, en que uno pasa de ser un transgresor de límites a un zarpado, digamos. Martina, ¿vos qué pensás, por ejemplo? Yo creo que a veces es necesario, digamos, como joven, como dar como la prueba y el error también a veces. Claro. Es como uno crece también. Claro. ¿En tu casa, por ejemplo, cómo eran? En mi casa mis padres siempre fueron muy, muy permisivos conmigo. Y me dejaron, bueno, por ejemplo, trabajar de chica. Bueno, eso te iba a decir. Claro. Digo, no es la vida típica, seguramente, lo que te pasó a vos con tus compañeras en el colegio. Digo, no sé cómo era tu vida con respecto a eso y cuánto influían tus padres. Claro, por ahí lo que hacía ella en la familia de una de otro era mal visto. Era zarparse, claro. Sí, quizás me veían quizás como distinta, pero a mí eso nunca me importó porque justamente creo que es importante que los padres apoyen a sus hijos, claro, en lo que quieran hacer y en las libertades. Y a veces, qué sé yo, supongo que va a ser muy difícil como padre ver... Tener un hijo, ¿no? Pero, digo, está bueno a veces quizás dejarlo, o sea, volar. Digo, yo mil veces mis papás sabían que me iba a dar la cabeza contra la pared y bueno, digamos, no es que me dejaron, no les importó, pero a veces está bueno que, digamos, como aprender así también, porque si no, alguien te pone un límite y nunca,
digamos, nunca lo pasás vos por el cuerpo, ¿viste? Y Lautaro, vos que sos periodista, te pone límites todo el tiempo, ¿no? Sí, digo, en el trabajo, no solamente en tu casa, si tenés novia, tu novia te va a poner límite también. ¿Cómo te llevas con esos límites? Yo en realidad no sé, me parece que hay un error en llamarlo límite. Me parece que en realidad los límites son cosas que se establecen entre las dos personas, entre quien intenta establecerlo y quien también es un tira y afloje todo el tiempo. Como decía él, llegó tarde a casa, bueno. Pero en esa construcción de llego tarde a casa no es lo mismo para otra persona que no realiza ese tipo de actividad o para un pibe que es deportista y juega al básquet y tiene que entrenar hasta las 10 de la noche. Entonces hay un tira y afloje. Yo cedo esto, vos cedés esto. Pero hay un momento en que te puedes zarpar. No? Sí. Sí, el tema es cuando excedes ese límite establecido entre los dos. Claro. Bueno, me parece que no es una imposición. Cuando es imposición, uh-huh, automáticamente va a buscar, por adolescente, por una cuestión casi genética, biológica, va a intentar excederlo. Ahora, cuando es establecido, cuando es hablado, puede variar la cosa. Y en base a la frase que vos dijiste, ¿crees que cuando envejecemos o crecemos, dejamos de ser adolescentes, transgredimos menos límites, nos acomodamos, tenemos más, somos más temerosos? Sí, quizás también el tiempo de vida, la maduración también te interfiere en eso, digamos. Cuando sos joven querés transgredir todo porque tampoco sabés qué es el todo. Entonces vos querés ir a tocar ese todo. Ahora, cuando ya tocaste ese todo, ya estás en ese todo, y la verdad que empezás a limitarte y a estructurarte. Sí, pero tenemos, no, chicos, la comunicación con Kevo, que está ahí en Skype. Quiero ver qué dice. Hola, Kevo, primero, porque no nos saludamos, y que me cuentes qué dice la gente ahí en el Twitter. A ver si me... Ahí está. Ahí está, buenísimo. Te escuchamos. Sí, bueno, acá la gente en Facebook me está diciendo qué son los límites para ustedes. Acá dicen no poder jugar a la Play. Acá otro me dice ir preso. Sí, tengo otro acá que dice una función que se utiliza en análisis matemático. Está bien, bueno. Siempre. Nunca lo hubiera pensado. Sí. Y acá hay uno que es muy bueno, que dice la hermana de tu mejor amigo. ¡No! ¡Ah, los códigos! ¡Pará, eso está la bueno! Novia, la novia. Eso, hablemos de eso. Está bueno lo que se plantea ahí en las redes sociales. Me gusta. El límite de la hermana de un amigo. Los muchachos lo deben saber. Y la mejor. Novia de un amigo también. La novia de los amigos tienen bigotes. Para, también, ahí, obvio. Tienen... Inti, los chicos en general, ¿tienen hermanos que tengan así... amigos que tengan hermanas? Claro, yo tengo los lindas. Tengo mi hermana que todo el tiempo los chicos me cargan. No. Qué sé yo. El Linda. Ah, oh, Dino, pregunta el tucumano, no tiene código. Mira el límite del sí, tucumano. Sí, Dino. ¿Dino está acá? Sí, está acá. Ah, la queremos ver, la vamos a mostrar. Quiero ver qué dice Flor, diga. Tiene una pregunta. Sí. Y me parecería interesante. Ya cuando venís con la manito así y sí, te pones seria, no, me preocupa. Me parecería interesante distinguir lo que son los límites de las limitaciones, ¿no? Porque yo realmente, es una opinión personal, ¿no? Creo que los límites los imponen las instituciones y las instituciones en gran parte están elegidas democráticamente por la gente. Entonces, si las instituciones ponen determinados límites, por más que uno sea adolescente y tenga ganas de transgredir, muchas veces esos límites están para respetarlos no por un tema de imposición, sino por un tema de guía, me parece. No sé qué opinarán los chicos. Inti, a ver qué opina. ¿Cómo te llevas con los límites que ponen las instituciones? Yo creo que, a ver... Digamos, por un lado hay que analizar que las instituciones forman parte de un todo más grande, como a nivel sistémico, digamos, que hace en realidad a una imposición global. O sea, digamos, hay límites y limitaciones, como muy bien decía recién Flor, creo. Y me parece que las limitaciones, están signadas por los límites. O sea, cuando uno, por ejemplo, nace en un lugar en donde no tiene recursos o no tiene, digamos, acceso a determinadas cosas, ya está limitado de por sí, hasta los límites socioeconómicos. Claro, digamos, son límites sociales que tienen que ver más con un todo global y que están relacionados con las instituciones, totalmente relacionados. De eso vamos a estar hablando también, Inti, en un ratito, porque están los chicos de Garganta Poderosa que nos van a hablar un poquito también de eso. Vení, acompáñeme, que me voy con mi amiga Lara para atrás, porque los veo muy serios acá los chicos. Los veo, ¿sí? Vamos con la que era más fácil. Límite con la hermana de un amigo. ¿Va? ¿Sí? ¿Con la hermana de un amigo, sí? Sí, hay que tenerle. Ah, que hay que tener. ¿Alguno estuvo alguna vez con la hermana de un amigo? No. Lo mandamos al frente. Sí, Daniel, tranquilo, son las 10 de la mañana. 10 y media, ¿qué hora es? 10 y 58. Bueno, pero lo mandamos, que queríamos saber su opinión. Para él quizás no era el límite. Bien. ¿No? Están muy serios los chicos. Sí, no quieren hablar, ya me dijeron yo. ¿Y por allá? Ahora, puede ser el hermano de una amiga, porque discriminan, ¿no? También. Muy machista la pregunta. ¿Las chicas? A ver qué opinan, vamos. ¿Estaría con el hermano de una amiga? Sin miedo.
¿no? Tan vergonzosa. No, bueno, les vamos a dar tiempo para que entren así en cancha, porque con Larita tenemos así algo es. Que mostrarles a todos. Tenemos algo que mostrarles sobre diseño. Y como te dije, Ani, hemos hecho las zapatillas, el short, la remera. Sí. Lo único que quedaba es la parte de arriba, la cabeza. Entonces, te vamos a enseñar a hacer una vincha muy, muy fácil, ¿sí? ¿En serio? ¿Verdad? Obvio, vamos. Vamos Dale. A Hoy vamos a hacer una vincha cruzada como la que tengo puesta. Y para esto necesitamos estos materiales. Papel y lápiz, escuadra, tijera, retazos de tela, 10 centímetros de elástico, hilo, aguja y máquina para coser. Muy bien. Lo primero que hacemos es el molde. El molde tiene 12 centímetros a los laterales y 50 centímetros de ancho, ¿sí? Cortamos sobre la tela dos de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlos enfrentados frente con frente y cosemos todo el lateral dejando un espacio en la parte de arriba, ¿sí? Lo damos vuelta y nos quedaría como este que tenemos acá. Llegamos bien a los extremos, que se dé vuelta bien todo. Lo que hacemos ahora es meter la parte de arriba, donde habíamos abierto, para adentro y darle una costura para que se oculte. Hacemos otro igual y lo cruzamos para un lado y lo cruzamos para el otro. De un lado vamos a agarrar y vamos a poner los 10 centímetros de elástico, lo colocamos de esta manera, lo cosemos y del otro lado lo volvemos a coser, ¿sí? Lo bueno que tiene mi máquina es que tiene la función de atraque. Yo coso con la máquina recta, aprieto esta palanquita y lo que hace es que la costura vuelva para atrás y me genera un atraque que hace que el elástico no se salga. Cosemos de un lado, cosemos del otro y quedaría la vincha lista como la que tenemos acá. Seguimos con más mil manos.